Síntomas que indican que tienes los triglicéridos y el colesterol alto. Pocos lo saben y corren peligro. Esta es una enfermedad silenciosa que acaba con la vida de muchas personas por no darse cuenta a tiempo. Por eso, es muy importante que conozcas los síntomas y que le compartas esta información a otros para que también se enteren. Podría salvar una vida. Si te gusta cuidar tu salud y la de tus familiares, dale like al video, suscríbete al canal presionando el botón rojo y luego la campanita. Así recibirás cada uno de los consejos que te gustan. Los triglicéridos altos normalmente no provocan síntomas y por lo tanto causan perjuicios al organismo de forma silenciosa, no siendo inusual ser identificado solo en exámenes de rutina y manifestarse a través de complicaciones más graves. Los triglicéridos son partículas de grasas presentes en la sangre, por lo que es frecuente que esté elevado en conjunto con los valores del colesterol. Estas alteraciones deben identificarse cuanto antes, a través de una consulta al médico, y su tratamiento debe hacerse lo antes posible para evitar complicaciones graves como aterosclerosis, pancreatitis o esteatosis hepática, por ejemplo. Dime en los comentarios si padeces de colesterol alto o triglicéridos altos, o en otro caso, si es un familiar o amigo tuyo quien lo padece. Porque además de darte las alertas de las posibles señales de estas condiciones de salud, también te regalaré una receta de un remedio casero para tratarla. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Te aseguro que cada segundo valdrá la pena. Síntomas de triglicéridos altos. El aumento en la cantidad de triglicéridos en la sangre normalmente no lleva a la aparición de síntomas, siendo notados solo en exámenes de rutina. Sin embargo, cuando el aumento de triglicéridos ocurre debido a factores genéticos, pueden surgir algunos síntomas, como por ejemplo, bolsas blancas pequeñas en la piel, especialmente cerca de los ojos, los codos o los dedos, llamado científicamente xantelasma, la acumulación de grasa en la región del estómago y otras partes del cuerpo. Las manchas blancas en la retina, que es detectable por un examen de los ojos. Antes de seguir, te recomiendo compartir esta información para que llegue a otras personas, como tus familiares o amigos. Síntomas en las mujeres: aumento de grasa abdominal, fibromialgia, cansancio y dolor muscular crónico, ansiedad por comer dulces, caída de cabello. Síntomas en hombres: apneas del sueño, verrugas en la zona de axilas y cuello, colesterol alto, dolores de cabeza, problemas de insomnio e irritación, retención de líquidos. Ahora pasemos a los síntomas del colesterol alto. Los síntomas del colesterol alto, sin embargo, el exceso de colesterol puede llevar a un depósito de grasa en el hígado, lo que en algunas personas puede generar ciertas señales. Por lo tanto, es importante estar atento a las señales que pueden identificar un problema más grave, como por ejemplo, enojos y vómitos, fatiga, indigestión, mal aliento, dolor de pecho, dolor de cabeza, intolerancia alimentaria, alergias de piel, estreñimiento, agitación, inflamación de articulaciones y visión borrosa. En casos más graves, presenta los siguientes síntomas: bolas de grasas en la piel, conocido como xantelasma, hinchazón del abdomen sin razón aparente, aumento de la sensibilidad en la región del vientre. Como notas, son casi los mismos síntomas que los de los triglicéridos, pero además de estas manifestaciones del cuerpo, es necesario que te realices un sencillo análisis clínico o perfil de lípido para saber qué tan altos son tus niveles. Ahora te diré cómo puedes reducirlos de forma natural con un buen remedio casero. Una opción natural para tratar este problema es que todas las mañanas bebas un licuado de berenjena en ayunas. Ingredientes: una berenjena pequeña, un pepino, un vaso de agua. Preparación: lava y corta en trozos la berenjena y el pepino. Posteriormente, licúa todos los ingredientes. Una vez que estén bien incorporados, ingiere la mezcla. A pesar de esto, es recomendable que reduzcas tu consumo de alimentos grasos y aumentes tu actividad física si deseas mantener tus niveles de triglicéridos en lo saludable. Es muy importante que compartas esta información porque a través de detectar estas condiciones a tiempo, muchas personas pueden librar sus vidas de esto. Dime en los comentarios si has tenido algunos de estos síntomas o si algún familiar tuyo lo ha padecido. Y si conoces algún otro remedio para esto, déjanos saber en los comentarios. Esta información es muy importante, así que no la guardes solo para ti y dime en los comentarios a cuántas personas ayudarás compartiendo este video. Ahora te dejo con algunos consejos que pueden ser de tu interés. Hasta luego, que Dios se les bendiga. La información que ofrecemos en este canal no sustituye a la de un especialista en la salud, ni tampoco a sus tratamientos médicos. Visite a su médico en cualquier caso, ya que el médico es quien tiene toda la autoridad en materia de salud.